¿qué pasaría si yo le digo a usted que no o la invito a navegar por el río Bogotá? ¿Aceptaría sin pensarlo siquiera una vez? Estoy segura de que no. Sé que por su cabeza va a pasar una serie de pensamientos de repulsión y asco, sobre todo por el particular olor que recordamos de ese lugar, que parece haberse convertido en una cloaca o, en otras más simples palabras, en el basurero de la ciudad. Pero le queremos decir que aunque parecía que el río iba a desaparecer entre montañas de basura y el olvido de toda una población, la crónica de esa muerte anunciada ya no será. El río Bogotá hoy sí se puede navegar y se lo vamos a mostrar. Llegamos al puente de Guadua, ubicado en la calle 80 entre el límite de Bogotá y Cota. Allí estaba el equipo de la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca, la entidad encargada del megaproyecto de recuperación del río, y quienes los acompañaron en el recorrido por la cuenca media de este afluente que nace en el páramo de Huachenaque en el municipio de Villapinzón y atraviesa otros 47 municipios, además de bordear 5 localidades de la ciudad: Engativá, Fontibón, Suba, Bosa y Kennedy. Las entidades que hacen parte del Consejo Estratégico de Cuenca Hidrográfica, junto al apoyo de algunos actores ambientales y de la ciudadanía, han realizado enormes esfuerzos por descontaminar el río. Así, los habitantes de Bogotá y de municipios cercanos pueden navegar las aguas que reposan en el municipio de Cota hasta las compuertas de Alicacachín en Soacha. A lo largo de 111 kilómetros se han recogido 12 millones cúbicos de basura, según nos contó Amaury Rodríguez, líder de esta estrategia de recuperación. Habían espacios del río que estaban siendo empleados como escombreras o para depositar residuos sólidos, o estaban siendo mal utilizados, por ejemplo, como lugares de pastoreo, y que podíamos articular como toda esta estrategia para generar conectividad ambiental. Evidentemente, al subirnos en la lancha por la que hicimos el recorrido, logramos ver que ya no hay toneladas de desecho y por ende el olor es otro. Ahí nos dimos cuenta de que no eran necesarias todas esas recomendaciones que nuestros amigos nos habían dado. No fue necesario llevarnos un tapabocas o tampoco ponernos un traje antifluido. Simplemente necesitábamos atención y disposición para disfrutar de los encantos del ecosistema. Aunque de por sí recorrer el río ya es algo asombroso, poder evidenciar el regreso de algunas especies de aves como los gavilanes bailarines, la garza chiflona, el ibis afeitado o los andarríos solitarios es de las cosas más sorprendentes, pues ¿quién iba a imaginar que algún día la cuenca volvería a tener vida más que la humana? También contemplan espejos de agua para permitir que la avifauna se establezca adecuadamente. También contempla reforestación con especies nativas típicas de humedal y típicas de la zona. También contemplamos viveros, porque digamos que muchas de estas especies no son comerciales. Si tú vas, por ejemplo, a conseguir un junco en un vivero, no lo vas a conseguir. Entonces tenemos que generar estos bancos de semilla y estos viveros enfocados netamente a estas especies. Aún queda mucho por recorrer. Todavía el problema de la contaminación es inminente. Mes a mes se arrojan más de 270 toneladas de desechos de toda clase, según reporta el Acueducto de Bogotá. Que eso que hace años parecía una utopía, cuando uno hablaba de recuperar el río Bogotá parecía un tema lejano, como de que era imposible, pues hoy lo que estamos convirtiendo en realidad. Y ustedes mismos se van a dar cuenta de que el río Bogotá vive. Ya se ve un río con un color diferente, con un olor diferente. Entonces, digamos que es como algo esperanzador también para nuestra ciudad. Así que aún el camino es largo y es bastante la responsabilidad que tenemos para preservar a este río que resiste morir.